Bueno, estoy muy contento de continuar con la serie Multiplica. Hoy es nuestra segunda enseñanza. Vimos la semana pasada, dale vuelta, hablamos, y es Dios quiere que todas aquellas cosas que vengan a nuestra vida, no necesariamente pedirle a Él que nos las quite, sino que nosotros las afrontemos, les demos vuelta y las usemos para nuestro bien. Así sean cosas que consideramos feas, cosas malas, cosas que no nos gustaría pasar, pero que son absolutamente necesarias para nuestra vida. Les conté que esta serie nace inspirada en una pregunta que mi nieto me hizo yendo a dejarlo a la escuela. Siempre me gusta jugar con los números y las placas, y llegó y me dijo que ¿por qué existía la multiplicación? Y entonces le pregunté que a qué se debía la pregunta, y me dijo, es que ya la suma contiene la multiplicación. Le digo, dame un ejemplo. Entonces me dijo, 2 por 8 es coger el número 2 y sumarlo 8 veces, da 16. Entonces no entiendo para qué, por qué no usan la suma o la multiplicación, pero para qué ambas. Entonces no tuve la respuesta en el momento. Pero después, entendiendo por qué la suma y la multiplicación, aunque se llega al mismo número, el tiempo en que se llega es diferente. Y eso se parece mucho a nuestra vida. Yo puedo llegar a un objetivo dando paso por paso, o puedo llegar a ese objetivo dando 1 o 2 saltos y estar ahí. Pues me fui a investigar, y la Biblia tiene ejemplos en ambos casos. Tiene ejemplos de cómo Dios, a través de procesos lentos, hace que su pueblo llegue al objetivo que él anda buscando. Y luego, de un pronto a otro, también hay gente que en un abrir y cerrar de ojos transformaron absolutamente todo. El Señor ha puesto en mi corazón que estamos en un tiempo de dar saltos y no pasos. Porque si bien es cierto, hay cosas que hay que llevar despacio, hay otras en que nosotros necesitamos que se cambien y se transformen de una manera más rápida, multiplicando o dando saltos. Así es que vamos a basarnos en el libro de Jueces para la enseñanza de esta mañana, y dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 8, versículo 22, entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos ha librado del poder de los madianitas. Bueno, tal vez usted dice, wow, y esta de ese versículo, ¿qué enseñanza se puede sacar? Bueno, vamos a escudriñar un poco la palabra. Quiero decirles que esta enseñanza tiene 2 partes, la de hoy y la que sigue. Estamos hablando sobre el mismo tema. Le llamé Yo no soy el mismo, y hoy vamos a ir a la parte 1. Y quiero hablar de este tema porque en esta pequeña porción, en este pasaje de un hombre llamado Gedeón, en mi opinión hay una imagen profética sobre lo que Dios quiere hacer con sus hijos y con su pueblo. Y sé que la mayoría de nosotros estamos en alguna situación que quisiéramos se transforme a nuestro favor, que pase de menos a más, que se multiplique rápidamente. Y para eso vamos a utilizar un término que es un salto cuántico. La palabra cuántico viene de la física, y habla de que la física cuántica es aquella que explica cómo un objeto puede pasar de un estado a otro en una fracción de tiempo muy pequeña, muy corta. Entonces, un salto cuántico es aquel que se da cuando transformamos de una situación A a una situación B, mayor y mejor, pero en un periodo de tiempo muy corto. Y a eso le vamos a llamar un salto cuántico. La mayoría de nosotros
hemos sido acostumbrados y muchas veces por un lenguaje religioso a tomar las cosas con calma, a ir paso a paso. Y si da dos para atrás, ojalá que dé tres para adelante, pero que vamos paso a paso, que la lleve suave, como decimos. Este amigo acaba de entrar a una institución pública, tiene una semana de trabajar y me dice: mira, estoy un poco arrepentido. Y estoy arrepentido primero porque ya me pusieron apodo, y segundo, que ya mandaron al representante del sindicato a hablar conmigo de que la lleve suave, que no me estrese mucho. Y le dije yo: ¿y qué apodo te pusieron? Mal ejemplo. Entonces, el mundo ha querido, y Satanás también quiere, que nosotros dilatemos mucho en llegar a ciertos objetivos que Dios tiene para nuestra vida. Sin embargo, hay algo que no se detiene, y hay algo que es implacable, y es el tiempo. Así es que muchas veces se nos va el tiempo y no logramos los objetivos que Dios anda buscando. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a dar pasos, y que no hay nada malo en dar pasos, pero Dios no es solo un Dios que ordenará nuestros pasos, sino que también orquestará y potenciará nuestros saltos. Así es que nosotros tenemos que decidir cómo queremos ir paso a paso o salto a salto. Y voy a dejar esto en el corazón de cada uno de ustedes, porque yo sé que cada uno de nosotros tiene cosas que quisiera transformar rápidamente. Creo que nuestras oraciones son una de esas. Nosotros vamos a pedirle a Dios siempre por una situación específica, y quisiéramos que la respuesta de Dios sea inmediata, que sea cuántica, que sea en un chasquido de dedos o en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué ir o pretender o querer dar saltos en lugar de pasos? Tal vez porque hemos perdido demasiado terreno, y recorrerlo paso a paso se puede volver demasiado lento. Tal vez he perdido tiempo para recuperar cosas que dejé y perdí en el camino. Tal vez vine al Señor un poco tarde en la vida y necesito recuperar aquel tiempo que perdí, tal vez con la familia, con el negocio, que lo perdí con la familia, con los amigos, por andar en otros pasos que no eran los adecuados. Entonces, en situaciones como esas, me gustaría ir de salto en salto. Tal vez cometí muchos errores de los que debo recuperarme, y no puedo dar pasos porque eso tomaría mucho tiempo, y quisiera que Dios me ayude a ir saltando para poder alcanzar y recuperar lo que había perdido. Y si ese es tu caso, la Biblia tiene una respuesta para nosotros. Dice la palabra: ¿quién hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Este era un cántico que cantábamos en la iglesia bíblica cuando nosotros empezábamos. Dice que Él adiestra nuestros brazos para la batalla, pero que hace mis pies como de ciervo. ¿Y cómo hace el ciervo? El ciervo va de salto en salto. Los ciervos van muchísimo más rápido que aquel que pudiera caminar paso a paso. Entonces es Dios quien nos va a dar la capacidad de ir dando saltos en nuestra vida. Y dice que además en esos saltos Él va a adiestrar mis manos para la batalla y me dará fuerzas para tensar el arco de bronce, aquel arco donde yo necesito mandar una saeta contra un objetivo y darle a ese objetivo. Entonces, el Señor ponía en mi corazón que estos 3 meses que faltan para terminar el año, que inician el día de hoy, los siervos dan saltos y no pasos, y Dios no quiere que nosotros nos mantengamos dando pasos. Él quiere
retarnos a que este fin de año, este último trimestre, vayamos dando saltos para que al final podamos realmente reconocernos bendecidos. Para poder disponernos a dar saltos, tengo que disasociarme, y disasociarme de muchos temas culturales, o sea, salirme, desligarme, es lo que quisiera decirlos. Y uno de esos es haciéndome este cuestionamiento de hasta dónde llegaré, está determinado por a quién no estoy dispuesto a escuchar. Es muy interesante que muchas veces aquellos que deberían potenciarnos, aquellos que deberían animarnos, son más bien aquellos que siempre nos dicen cómo no se puede. Soy enemigo de los cómo no. A veces le digo a la gente que trabaja conmigo, mire, tenemos esta situación y no quiero saber un solo cómo no, quiero saber un cómo sí, cómo lo logramos, porque siempre hay el que no se puede, el que ya yo lo probé, el que eso no es tan bueno, es que eso requiere mucho, es que no tengo los recursos, es que no sabemos tanto. Siempre ante un reto que tiene la vida encontraremos quien nos diga cómo no vencerlo, cómo no alcanzarlo. Entonces, esta idea de multiplicación o de saltos cuánticos define que hay que rechazar lo que todo el mundo llama normal, porque hay muchas cosas que el mundo llama normales que realmente no lo son, y tenemos que rechazar la noción de que toda mejora solo puede ser incremental, paso a paso, y solo porque sea normal no significa que sea verdad. Porque todo el mundo lo haga no significa que sea verdad. El lunes estábamos en la mentoría de hombres y estaba Raúl Álvarez dándonos una enseñanza sobre los negocios y la Biblia. Y se proyectó, porque es a través de una aplicación la enseñanza, y se proyecta en la pantalla una pregunta. Si usted tuviera un negocio, ¿contrataría usted solamente cristianos? Un silencio como este. Uno vota en la aplicación, el 100% puso que no. Y uno dice, qué tristeza. ¿Por qué usted no contrataría solo cristianos? A mí me encantaría. Un cristiano verdadero no solamente llega con sus recursos, con su conocimiento, con su experiencia, con sus títulos, sino que además llega embestido con el poder del Espíritu Santo. Tiene más recursos, es gente que pudiera dar mucho más. Tuve que contarles el lunes que cuando Dios nos permitió construir la primera casa, el único contratista que nos quedó mal fue el que dijo que era cristiano. Y qué triste que nosotros seamos reconocidos por eso, porque entonces pasamos cantando aleluyas, solo mirando hacia el cielo, esperando que las cosas cambien, pero esa no es la vida cristiana que Dios nos ha enseñado. Dios quiere que nosotros le demos vuelta a las situaciones. La segunda cosa que inspiró esta enseñanza es que a estos años de mi vida siempre me puse a pensar, y siempre he pensado, ¿por qué Dios siempre me llevó a empresas que estaban malas, que estaban en malas situaciones, que había que darles vuelta, que había que hacer lo que los gringos llaman un turnaround de la situación? Yo nunca llegué a una empresa donde todo estaba bien. Tengo un amigo afortunado que hace 7 meses lo contrataron de CEO de una empresa familiar muy grande, diría que la más grande en Costa Rica, y me lo encuentro y le digo, mira, ¿cómo te va? Me dice, mira, esa empresa es espectacular, los hijos son espectaculares, la familia, la gente que trabaja. Dice, pero estoy altamente preocupado. Le digo, ¿por qué? Me dice, no he encontrado nada malo en 7 meses. Entonces van a decir, ¿y este para qué lo trajeron?
Dice, estoy deseando encontrarme algo para decir, mire, hagamos esto para darle vuelta a esto. Dice, estoy preocupado. Entonces siempre vamos a tener retos, siempre vamos a tener cosas que darle vuelta. Y eso está asociado muchas veces con que el mundo quiere que nosotros vayamos paso a paso, suave, que no nos estresemos mucho. Y no estoy hablando de que nos volvamos workahólicos. Estoy hablando de que el tiempo que tenemos que elaborar sea un tiempo de gran provecho, no solo para nosotros, sino para el patrón, sino también para la empresa, pero sobre todo para el Señor. Porque allá en Colosenses dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces, nosotros tenemos que distinguirnos y declarar que somos bendecidos. Nosotros ya fuimos marcados, nosotros somos excepción de Dios. Y en esa excepción tenemos recursos que el mundo no tiene. De manera que nosotros podemos hacer saltos cuánticos en la empresa, en la universidad, en la casa, en la familia, en la escuela, en el colegio, con los chicos, con los hijos, con los nietos, que vayan de salto en salto demostrando que hay un Dios que está con ellos y que los respalda. Debemos rechazar todo lo que el mundo llama normal. Yo no quiero una mente normal, porque las mentes normales las veo demasiado estresadas, demasiado codependientes. No quiero relaciones normales, porque la mayoría de las relaciones son por conveniencia. No quiero una iglesia normal. Vance no es una iglesia normal, porque tú y yo no somos normales. Y quiero decirles que no somos normales porque somos excepción. Y si somos excepción, ¿por qué Dios te traería a una iglesia anormal para hacer cosas normales? No, Dios nos ha traído a esta casa a que enseñemos un evangelio transformador. Y es el que cumple Romanos 12:2, que dice, dice, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estoy preparando una serie que se llama Reconstrucción, porque nosotros hay muchas cosas que tenemos que reconstruir, no solo porque anduvimos en el mundo, sino porque estuvimos en un evangelio equivocado. Porque la religiosidad nos ha metido en muchos paradigmas que Dios no nos ha mandado a estar ahí. Así es que no sé cuál es tu caso. Yo quisiera que encontrar a alguien que quisiera acompañarnos en este nuevo reto que Dios quiere que vayamos multiplicando y dando saltos. Y de eso es lo que voy a tratar de articular el día de hoy. He estado leyendo el libro de Jueces y quisiera dejarle de tarea que usted pueda, para la próxima vez, venir con el libro de Jueces leído. Y ojalá entendido, pero con que usted lo lea, usted va a poder situarse en la situación. No, el libro de Jueces no es tan rápido leerlo y no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Pero leyendo el libro de Jueces, me encuentro algo muy interesante, y es esta historia de Gedeón, que es la que vamos a tratar de ver en esta semana. Y aquí puedo encontrar algo que escribí, y es que Dios no solo nos dará poder para multiplicar, sino que nos dará poder y nos equipará para cambiar. Porque algo que sucede cuando logramos transformar cosas es que el primero que cambia es uno. Es que el primero que se ve beneficiado somos nosotros. Así es que el crecimiento exponencial no es cultura en el mundo. Pero si miran la Biblia, verán muchos ejemplos de personas que experimentaron saltos cuánticos en un breve periodo de tiempo. Y algunos de ellos se convierten en una versión tan diferente de ellos mismos que hasta resultan irreconocibles. Porque cuando Dios hace algo tan grandioso en un periodo de tiempo tan corto, pareciera irrazonable, ilógico,
y por lo tanto algunas personas lo pasan por alto o lo malinterpretan. Es cuando vemos a aquella persona que dio un salto de un pronto a otro y lo primero que decimos en lugar de alegrarnos y de felicitarlo y de animarlo es en qué momento cae. Ahorita saca las uñas, ahorita vuelve a ser el mismo de antes, porque creemos que las personas dan saltos cuánticos en sus fuerzas, pero vamos a aprender que no es en las fuerzas de ellos, sino en la fuerza del Señor. Dice que Él es el que adiestra nuestros brazos para la batalla. Y quiero que usted crea dos palabras que vamos a hablar en esta enseñanza, y es que Dios lo va a hacer grande y rápido. Que Dios lo va a hacer grande y rápido. No se asuste, porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. No va a durar mucho tiempo para hacerlo y no va a escatimar y lo va a hacer en grande. ¿Sabes? Un día te pueden llamar manipulador, conspirador. Un día te pueden llamar Jacob y puede significar impostor, estafador. Y puedes irte a dormir una noche y tener un sueño con una escalera que tiene ángeles subiendo y bajando. Y puedes terminar luchando con un ángel de Dios en una noche. Y este ángel te pide que termines la pelea y tú le dices, no te dejaré hasta que me bendigas. Y el ángel te podrá romper la cadera y entonces te volverá a ver cara a cara y te dirá, ¿cómo te llamas? Y tú le dirás que te llamas Jacob, pero él te dirá, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y pasaste de ser aquel conspirador, aquel manipulador, aquel estafador, a ser príncipe con Dios, en un chasquido de dedos. Eso que le sucedió a Jacob es un salto cuántico en su vida. Podrías haber sido o ser temperamental, impulsivo, poco confiable, bocón, inseguro, de mal genio, mientras te llames Simón. Y entonces te encontrarás un día un maestro llamado Jesús que te alcanza y que te dice que ya no eres Simón, que ahora eres Pedro, y pasas de ser aquel temperamental, impulsivo, bocón, poco confiable, impredecible, a convertirte en una roca. Pasarás de ser alguien que negó estar con él asociado tres veces, y una noche, cuando seas lleno del Espíritu Santo en un lugar llamado Pentecostés, dentro de unos días estarás predicando a miles y les dirás que no están borrachos como ellos piensan, porque estás hablando lo que había predecido el profeta Joel en los últimos días, que derramarías su espíritu. Y aquel Simón, que nadie daba nada por él, ahora se convierte en el líder de la primera iglesia. Un salto cuántico, no un paso a paso. Sí, hay cosas que hay que llevar paso a paso, pero hay cosas que hay que llevar salto a salto. Y si Salomón estuviera vivo hoy, estoy seguro que incluiría que hay un tiempo para caminar y hay un tiempo para saltar. Cuando hablamos de inteligencia emocional, el primer cuadrante de la inteligencia emocional se llama la conciencia. Y la conciencia, por aquellos expertos en inteligencia emocional, es aquella que tratan de que con el paciente, con la persona, esa persona pueda entender, esa persona pueda internalizar, esa persona pueda estar totalmente en conocimiento de quién es y qué tiene. Pero muchos de nosotros no tenemos esa conciencia. No sabemos quiénes somos, qué tenemos, qué podemos, y mucho menos quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Es cuando nosotros le hablamos a alguien de fe,
pero no le enseñamos que la fe sin obras está muerta. Entonces alguien podría malinterpretar el concepto de fe, porque no está consciente de qué significa la fe. La fe es una manifestación a través de las obras de que la labor que Dios hace en mí es transformadora. Así es que el primer cuadrante de la inteligencia emocional es la autoconciencia. Nosotros debemos saber quiénes somos y poder decir: yo soy esto, yo tengo esto, yo soy capaz de esto. Las personas podrían malinterpretar tu autoconciencia y llamarte arrogante, porque tú dices quién eres y qué puedes. Pero si ese es el concepto de humildad, ¿verdad? Siempre recuerdo que alguien me enseñó y me señaló a un señor, dice: mira, aquel señor lo ves ahí descalzo, con los pantaloncitos arrollados, así medio encorvado, con un chonete, ¿verdad? Y muriéndose de frío porque estaba todo empapado. Ahí donde usted lo ve, ese hombre tiene millones de colones, pero él es tremendamente humilde. Qué pena, mi amado, pero si ese señor, en la condición que yo lo vi, es humilde, para mí lo que es un cochino. ¿Por qué? Porque humildad no es verme así, no es verme andrajoso. La humildad es saber quién soy yo y quién es Él. La humildad es saber y reconocer que Él es más grande, más fuerte y más poderoso que yo. Pero decir quién soy no me hace arrogante. Porque si no, entonces Jesús sería arrogante. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ante esos conceptos errados de autoconciencia, podríamos estar equivocándonos en las apreciaciones. No soy arrogante, soy consciente. Sé lo que me dio, sé lo que me puso, sé cómo me equipó, sé cómo me ha llamado. No soy arrogante, soy lo que Él quiso que yo fuera. Entonces, mi amado y mi amado, te digo esto porque para poder dar esos saltos, yo necesito saber quién soy en Cristo. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedo? Todo. No unas cosas, no algunas, no de vez en cuando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, con estos conceptos, vamos a ir un momentito a Jueces capítulo 6. Y es aquí en Jueces capítulo 6, quiero ponerlos un poquito en contexto. En el libro de Jueces aparece el pueblo de Israel bajo el dominio de los madianitas. Y ya tienen 7 años de estar bajo el dominio de ellos. Sin embargo, los madianitas fue un pueblo esclavizante muy diferente. La forma en que los mataban y los humillaban era diferente que los babilonios y los asirios. Los madianitas lo que hacían era poner al pueblo a trabajar, y cuando la cosecha estaba lista, entonces les robaban toda la cosecha y luego les daban unas migajas y los humillaban. Y entonces era un pueblo que trabajaba, que tenía una cosecha muy buena, pero que se la quitaban. Y tal vez sea el caso como el nuestro, tal vez estamos trabajando demasiado y la cosecha no es la que yo debería tener. Tal vez trabajo solamente para pagar deudas. Tal vez estoy trabajando y, como me decía un amigo, amo los días que tienen 31 días. Le digo: ¿y por qué? Dice: porque me queda un día con la plata que me gané, porque el primero hay que pagar. Y me dice: y amo los meses que tienen 31 días y que 31 cae sábado, porque ahora hay que pagar hasta el lunes, no importa si es 2 o 3. ¿Será que lo que estás cosechando no es lo que tú esperabas?
no es proporcional al trabajo, entonces podríamos estar en la misma situación que está el pueblo de Israel. ¿Y por qué el pueblo de Israel está así? El pueblo de Israel está así porque dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Entonces aquí vamos a ver a un Gedeón que no tiene conciencia, que él pregunta por qué nos pasa esto. Y nos pasa esto porque el pueblo decidió menospreciar el liderazgo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Jueces que en los días de Jueces no había rey en Israel y que cada uno hacía como mejor le parecía. Mi amado, debemos ser conscientes de por qué estamos en la situación que estamos. Para Dios era difícil proteger a Israel, porque Israel no quiso que Dios lo liderara. Entonces, cuando Dios se va la protección. Cuando Dios se va todo lo que Dios proporciona que usted y yo no nos damos cuentas. Ellos se dieron cuenta que los madianitas, que siempre habían estado cerca de ellos, se convirtieron en enemigos cuando Dios se fue. ¿Eso qué significa? Que quien les protegía de los madianitas sin que ellos supieran era Dios. Ayer iba a una reunión al San José Palacio y vengo detrás de un carrito ahí, veníamos bien, y antes de llegar al Hospital México, por esas cosas que yo sé que son, ¿verdad?, el Espíritu Santo, yo me paso al carril derecho. No era que lo quería rayar, simplemente me paso al carril derecho. El carro siguió y cuando empezó, íbamos los dos, y cuando él empieza a subir en el, ¿cómo se llama?, en el puente Juan Pablo II, seguro iba distraído y agarró y pegó al carro que iba delante de él. Y el carro que iba delante de él al otro, y ese carro, yo no sé en qué punto agarró ese golpe, que lo despedazó, como si hubiera ido a 200 kilómetros por hora. Y yo venía en el carril derecho y decía yo, señores, eso me tocaba a mí. ¿Cuántas veces Dios nos protege y nosotros no somos conscientes de eso? Cuando tú ores, dale gracias a Dios por todo lo que te ha protegido, que tú no te diste cuenta de accidentes, de enfermedades, de asaltos, de tantas cosas que damos por garantía. Los israelitas no sabían lo que estaban diciendo cuando le dijeron al Señor: no queremos que tú nos guíes. Ah, bueno, el Señor dice: me voy. Pero cuando se fue, se llevó todo. ¿Están conmigo, amados? ¿Por qué hemos caído? ¿Por qué hemos caído en tantas cosas? Porque tal vez hemos sido desobedientes a la Biblia. Cuando el Señor nos dice, por ejemplo, no os unáis en yugos desiguales, no es que está siendo legalista, es que nos está protegiendo. Él sabe lo que sucede cuando nos unimos en yugos desiguales. Qué difícil debe ser para Dios proteger al desobediente. Pero bueno, lo que quisiéramos en esta mañana es que estemos conscientes de por qué estamos donde estamos. Y entonces, ahora vamos a ver por qué Dios los entregó a los madianitas y por qué los madianitas fueron diferentes, por qué disfrutaban teniendo a los israelitas. Resulta que me puse a investigar un poco y este Abraham es increíble, algo tenía este Abraham. Yo me había quedado con Abraham cuando nació Isaac, ya sabía yo que Abraham había metido la pata con, ¿cómo se llama?, con Agar, y que ahí nació Ismael, y que ya tenía más de 100 años cuando nació Isaac. Pero no me había percatado, y dice la Biblia, que cuando Sara muere, don Abraham se vuelve a casar. Oiga, mi amado,
con 125 años, algo tenía que tener. Espero que plata. Era el hombre más rico de la tierra. Y se casó con una señora que se llamaba Catura. Ahí lo puede ir a buscar usted en la Biblia. Y Catura tuvo un hijo que se llamaba Madián. Y a partir de Madián, se engrandeció el pueblo de los madianitas. ¿Y por qué los ismaelitas y los madianitas se volvieron enemigos de los israelitas? ¿Qué pasó? Los tres venían de la misma fuente de Abraham. Resulta que Abraham, cuando reparte sus bienes, solamente reparte sus bienes entre los descendientes de Isaac. Entonces se jodieron los ismaelitas y los madianitas. Y la historia sigue y nos damos cuenta que se convirtieron en enemigos. Entonces ahora están disfrutando que aquellos que habían recibido la herencia, aquellos que habían sido bendecidos, ahora están bajo su dominio, bajo su poder. Hay que estar consciente de por qué vivo las situaciones que vivo, para poder saber cómo salgo de ahí. ¿Están conmigo, amados? Ok, entonces ahora los madianitas están, y hay un señor Gedeón que sembraba trigo. Pero en la historia aparece Gedeón en un lagar. El lagar era el lugar donde se procesaba el vino. Pero lo encuentran en el lagar trillando trigo. Qué raro, ¿por qué traes el trigo hasta aquí si aquí es donde se procesa el vino? Bueno, resulta que cuando él está procesando el trigo, no era la época de la cosecha del vino, de las uvas. Entonces, los madianitas no iban a ir a buscar en los viñedos a alguien que haya sembrado trigo. Entonces no era tan tonto Gedeón, llegó y cogió el trigo y estaba trillándolo ahí escondido para que los madianitas no le quitaran la cosecha, porque eso era lo que ellos hacían. Entonces, estando ahí trillando trigo, se encuentra a un ángel del Señor y dice... Ah, bueno, esto lo hablamos, ¿verdad? Los israelitas rechazaron el liderazgo de Dios y cuando rechazas su liderazgo hay consecuencias, pierdes su protección. Dice Jueces 6:12, cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón en aquel lagar, le dice, el Señor está contigo. ¿Qué más? Valiente guerrero. Yo creo que Gedeón, no sé de qué tamaño era el ángel, se quedó viéndolo y le dice, usted fumó, ¿ah? ¿Eh? Aquí pasó algo. Yo, valiente guerrero, está jodido usted. Si yo ando aquí escapado por cobarde, por no quedarme allá y enfrentarme a los madianitas, me vine solapado aquí a trillar el trigo. Pero vean qué interesante, porque Dios va a usar a Gedeón, pero le dice que yo estoy contigo. No vamos a ir a dar saltos en nuestras fuerzas. Él adiestra mis manos, Él está conmigo. Y le dice, guerrero valiente. Entonces aquí sucede algo, ¿verdad? Le dice Gedeón, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Aquí hay una muestra de que no era consciente. Gedeón nunca se preguntó, qué raro, ¿por qué el Señor se apartó? ¿Qué hicimos? O sea, lo hicieron y ellos no estaban conscientes de lo que habían hecho. Por eso Dios lo aclara, es que las escrituras son increíbles.
sea, Dios aclara por qué estaban en esa situación, pero aquí vemos a un hombre que no es consciente de por qué lo que están viviendo lo están viviendo. Y le echa los clavos al Señor. Usted nos desamparó. Usted nos entregó en manos de los madianitas. Y usted incumplió lo que los antepasados nos enseñaron de usted. Ya usted no es el mismo. El Señor pudo haber entrado en discusión con Gedeón. Y si usted lee la historia, Gedeón le pide un montón de pruebas para ver si el ángel venía del Señor. Pero hay algo que a Dios le encanta, y es que Gedeón abrió su corazón y fue sincero, le dijo lo que tenía adentro. Mi amado, Dios quiere que la situación que tengamos se la digamos tal y como nosotros la percibimos. Porque si no somos conscientes de por qué estamos ahí, no importa, le vamos a ir a decir a Dios lo que nosotros creemos. ¿Qué le decimos? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué hice yo? Señor, ¿por qué una tras otra? Señor, ¿te estás sacando el clavo? ¿De qué? ¿Cierto o no? Que nosotros enfrentamos muchas veces al Señor así. Pues el Señor no tiene problemas con la sinceridad del corazón. El hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, David, hizo lo mismo. David, allá en el Salmo 109, le dice que se queden huérfanos sus hijos y se quede viuda su esposa. ¿Qué está diciendo? Mate a todos los hombres. Y a veces nosotros queremos que Dios haga eso. Pero aquí está, ¿por qué David tiene un corazón conforme al de Dios? Porque él siempre le enseñó a Dios el corazón como era. Equivocado o no, siempre le habló al Señor de frente, siempre le dijo lo que pensaba. Entonces, no nos preocupemos si no estamos tan conscientes. Gedeón, el Señor está contigo, pero Gedeón pregunta, si estuvieras con nosotros no hubiera pasado esto, ¿sí? Estoy contigo, no con el pueblo, porque ya sabemos lo que el pueblo hizo. Y quiero darte instrucciones, Gedeón. Entonces, en Jueces 6:15, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Otra prueba de su mala conciencia. Ahora, Gedeón no es consciente de en qué está y por qué, y tampoco es consciente de quién es él. Ya se le olvidó lo que el ángel dijo, yo estoy contigo. Se le olvidó. Y entonces ahora viene y le dice, no solamente mi tribu, mi clan es el más débil de todos, sino que yo soy el más insignificante de todos. Hablando con un amigo, llegó a la casa el viernes, a hablarme ahí de ciertas cosas y algunas cosas con su esposa. Se le salían las lágrimas y me dice, mira José, yo sé quién soy. Y tú debes saber quién sos vos. Si yo quiero ver una radiografía de José, estaba refiriéndose a mí, yo voy a encontrar a un José que tiene unas virtudes y voy a encontrar a un José que tiene unos defectos. Y si yo soy tu amigo, yo tengo que decidir cuál lado voy a ver. Porque si tú siempre estás viendo mis defectos, yo nunca voy a llenar nada para ti. Y si yo siempre veo tus virtudes, entonces nunca voy a reconocer que tú eres vulnerable. Y me dice, mi esposa es especialista en ver la parte de mis defectos. Nunca es suficiente. Cuando no es una cosa, es otra. Pero no hay una sola vez que recuerde
que ella vea mis virtudes. Pareciera que el mundo, la cultura, el enemigo nos ha enseñado a ver lo que nos falta, lo que no somos, lo que no tenemos, lo que no podemos. Y nos paramos enfrente del espejo a ver todo lo malo que somos. Y ahí está Gedeón, hablando con el Señor y diciéndole: es que no solo yo, sino toda mi familia, nosotros no valemos nada, no tenemos nada, no podemos nada, no hacemos nada. ¿Será que el enemigo nos ha acostumbrado a hablarnos para decirnos siempre todo lo malo que somos y todo lo que no tenemos y todo lo que nos hace falta? Aquí está un hombre que no es consciente ni de la razón por qué está sufriendo lo que sufre, pero tampoco es consciente de quién es él, qué tiene. Imagínese, ¿qué tengo? El Señor está conmigo. ¿Y qué ha prometido Dios para ti y para mí? Estaré contigo siempre, todos los días. ¿No será una ventaja eso? ¿No será algo de lo que yo no estoy consciente? ¿Será que tú dices voy al trabajo en la mañana o dices vamos al trabajo? Voy con el Señor. ¿Será que crees que vas manejando solo o que el Señor va contigo a la par? Pues ahí está Gedeón diciendo todo lo malo que es. Al final el Señor lo convence. Tienen que ir a enfrentar 135 mil madianitas. Y Gedeón tiene un ejército de 32 mil. Ya iba en desventaja prácticamente 4-1. Y el Señor se queda viendo el ejército y le dice: son demasiados, Gedeón. Ve y pregúntales cuántos quieren ir contigo a la pelea. Y Gedeón va y pregunta: 22 mil se fueron. Dios quería demostrarle que lo que él creía que tenía no era cierto, porque si hubiera llevado a esos 22 mil que no querían ir, se le hubiera convertido un problema. Y ahora le quedan 10 mil. Y el Señor vuelve a ver y dice: son demasiados, Gedeón. Y usted dice: pastor, pero la serie no se llama Multiplica. Y no es cierto que la sustituía la suma. Pero aquí lo único que veo es resta. Tras de que tenía poco y estaba en desventaja 4-1, ahora vienes a quitarme. Y el Señor dice: 10 mil son demasiados. Le dice: Gedeón, llévalos a una laguna y que beban agua. Los que laman el agua como los perros los vas a desechar, y los que tomen agua así llevándosela a la boca, esos son los tuyos. 300 contra 135 mil. Y es cuando nosotros decimos: éramos 15 y parió la abuela. Se jodió el carro, se jodió la lavadora, el microondas, todo al mismo tiempo. Pero pasó algo que probablemente usted, si lo lee, no lo ha notado, pero entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus tiendas de campaña. ¿Cuántos eran? 10 mil. ¿Cuántos quedaron? 300. ¿Cuántos tenía que mandar para su casa? 9,700. Y quedaron 300. Pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Pregunta: ¿cuántas trompetas le quedaron a los 300? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas trompetas le quedaron? 10 mil.
porque los 9,700 que se fueron dejaron la trompeta ahí. Y dice, y se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros, o sea, de los 9,700. Y ahora se encuentra Gedeón con 300 hombres y 10,000 trompetas. Yo imagino Gedeón diciendo: Señor, ¿y las lanzas? ¿Y los cuchillos? ¿Y las pistolas? ¿Y las AK-47? ¿A dónde están? Gedeón, ¿se te olvidó que yo estoy contigo y que soy yo el que hace? Y quiero enseñarte que conmigo lo menos es por. Lo menos multiplica. Y le dijo a Gedeón que fuera y rodeara al ejército de Madián. Y empezaron 300 hombres a tocar 10,000 trompetas. No me pregunte cómo lo hicieron. Y era tal el escándalo que se volvieron locos los madianitas y se mataron entre ellos. Gedeón y sus hombres no tuvieron que tocar una sola espada. Tocaron 10,000 trompetas. Y el fuego del Señor cayó y los madianitas fueron destruidos. Y entonces, Dios le demuestra a Gedeón que tú no tienes lo que crees que tienes, que tú no cuentas con lo que tú crees que cuentas. Y en solo dos capítulos, Gedeón pasó de trillar trigo a ser elegido el gobernador de Israel. Y en Jueces 8:22, los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros, y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Esta historia va a seguir la próxima. Pero hoy la palabra es para aquellos que se encuentran en el capítulo 6. Aquellos que no son conscientes de lo que les sucede y no son conscientes de lo que son en Cristo. Hoy tal vez estás escribiendo tu capítulo 6, pero Dios te va a llevar al capítulo 8. Son solo dos capítulos de distancia. En menos de una generación, Gedeón pasó de trillar trigo a ser el rey de Israel. Porque Dios lo hizo dar un salto cuántico. Por varias razones. Porque Dios estuvo con él. Porque Gedeón después toma conciencia de por qué está en esa situación y de por qué él es el escogido. Él es el escogido porque Dios quiere estar con él. Tú y yo fuimos escogidos. Dios ha decidido estar con nosotros. ¿Cuál es tu capítulo 6? Lo vamos a convertir en el 8 de nuestra vida. Que Dios quiere que estos 3 meses que vienen demos un salto como nunca lo hemos dado, porque siempre hemos creído que los saltos eran en nuestras fuerzas, en nuestra inconsciencia, en nuestra debilidad. Pero no es con ejército ni con espada, más con tu Santo Espíritu. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Quisiera invitar a todos los que se encuentran en el capítulo 6 de su vida que vengan aquí. Vamos a prepararnos para la batalla.
Vamos a prepararnos para ese salto cuántico que necesitamos, porque el tiempo ha pasado, porque he dejado muchos recursos en el camino y quiero recuperar eso. Pero hoy estoy consciente que no voy a ir en mis fuerzas, que no voy a ir siendo el más débil, que no voy a ir siendo el más insignificante. Levanta tus manos y dile: Señor, no quiero ser el mismo. No voy a ser el mismo. No quiero quedarme trillando trigo, Señor, escondido, huyendo. Quiero ser valiente, Señor. Quiero aceptar tu reto, porque tú has prometido estar conmigo. Quiero que vayamos, Señor, ante esta situación que tengo enfrente, y la vamos a afrontar, Señor. Haz tú lo imposible y déjame a mí hacer lo posible, Señor. No quiero ir paso a paso, porque es tarde, porque ha quedado, Señor, mucho en el camino. Se ha desperdiciado mucho. Me he perdido mucho, Señor. Los hijos ya crecieron. Las fuerzas se van acabando. Las canas empezaron a salir, Señor. No quiero seguir desperdiciando más el tiempo, Señor. Dice el Salmo 92: Ayúdame, Señor, a contar mis días sobre la tierra y adquirir en ellos sabiduría. Señor, sé que mis días están contados, pero quiero disfrutar saltando, Señor, las situaciones para llegar donde tú has decidido que lleguemos. Gracias, Señor, por ser Gedeones. Gracias, Señor, porque igual nos sentíamos de insignificantes, pero en ti, Señor, está la fortaleza de los tiempos. En ti, Señor, están todos los recursos del reino. En ti, Señor, depositamos toda nuestra fe y nuestra confianza, y la queremos convertir en obras, Señor. Gracias por cada Gedeón a quien vencí. Gracias por cada situación, porque le daremos vuelta e iremos saltando como los siervos, Señor. Adiestra en esta mañana nuestros brazos para la batalla. Ayúdanos a tensar el arco de bronce, Señor. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga brillar sobre ustedes su rostro de favor. El Señor sea amable con ustedes y les proteja. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No se vaya, quédese para que le ministre esta alabanza y pueda meditar unos minutos sobre lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que Dios les guarde y les lleve con bien. Busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay
soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Iglesia, dígalo con nosotros. No hay nada, nada me esté con ustedes y que sea una semana de milagros para ustedes y sus vidas.